vamos a recuperarlo, cueste lo que cueste. Vamos a recuperar el mercado y los precios. Vendrán buenas sorpresas en los próximos días para la recuperación del mercado, de la gobernabilidad del mercado petrolero y para la recuperación y estabilización paulatina de los precios petroleros. Vente para acá, camarógrafo. Miren los precios del crudo venezolano. 34 dólares el barril. Y yo le pregunto a ustedes, con 34 dólares el barril en el año 2015, ¿se ha parado la construcción de vivienda? ¿Se ha parado la gran misión Barrio Nuevo Articolor? ¿Hemos cerrado escuelas y universidades? ¿Se ha parado la salud pública? ¿Se ha parado la cultura? ¿Se ha parado Venezuela? No se ha parado ni jamás se parará, porque la revolución le garantiza al pueblo la educación, la salud, la vivienda, las pensiones, el trabajo, salarios justos. Esa es la verdad. Si aquí hubiera estado gobernando un oligarca, un burgués, con 34 dólares el barril, ¿qué hubiera hecho? ¿Le hubiera aumentado el salario a los trabajadores de la patria? ¿Hubiera aumentado las pensiones en número y en tamaño?